en el Salón de los Pasos Perdidos conmemorando el Día de la Independencia. En el marco del ciclo Los Albores de la Patria está a punto de comenzar un homenaje a una grande de nuestra cultura, Leda Valladares. 10 artistas en escena, bagualeras y bagualeros en un grito de raíz y libertad. Somos cultura y te lo mostramos de esta manera. Poder estar acá, que me convoquen para esto, está buenísimo. Yo llegué a la obra de Leda a través de Gustavo Cerati, en realidad a través del disco este que grabaron, que era un cassette en ese entonces, Grito en el Cielo. A través de eso empecé a conocer todo este mundo que me parecía como mágico al principio, como muy raro, y después me encantó. Y después también con Árbol tuvimos la suerte de trabajar bastante con Gustavo Santaolalla, León Gieco lo tuvimos también, que todos ellos habían trabajado con Leda y nada, y ahora estudiando con Miriam también para tratar de acercarme más a cómo es esto del canto ancestral. No hay palabra como describir esto, ¿no? Porque si usted supiera, yo bajé del cerro, vine a estudiar a Buenos Aires, muy jovencito, lloré mucho. Logré mi objetivo, y bueno, y nunca he olvidado mis coplas, porque en el cerro siempre cantamos nosotros las coplas, cuando vamos a juntar las cabras, las chivas, las ovejas, las vacas, ¿me entiende? Y después el grito es infaltable, cuando uno ve a un amigo a la distancia o alguien pegar un grito, y hoy quería pegar un grito y dar lo que se dice, nuestro grito no es un grito cualquiera, es un saludo a la distancia. Es un beso, un abrazo, te extraño. Estar hoy aquí recordándola realmente es muy tocante, muy movilizante, si se quiere, porque recordarla siempre es orgullosa yo de haberla conocido, de haberla tratado y de haber descubierto gracias a ella que podía entonar una copla, porque mi vida pudo continuar de otra manera sin poder entonar una copla. Lo descubrí con ella y por ella, siempre recordándola, me siento muy feliz de cantar hoy aquí. Es la primera vez, pero muy orgullosa de haberlo hecho. La baguala realmente desde muy niña siempre le llevé en mis entrañas, en mi corazón, y salía a las lomitas, cantaba, pero escuchaba el eco de lo que yo cantaba y me gustaba escucharme todas esas cosas. Y para mí siempre ha sido una alegría la baguala. Y claro, nunca pensé que yo iba a estar en tantos escenarios cantando la baguala. Yo decía que ella era una templaria del canto con caja, y el canto con caja era como el santo grial, ¿no? Porque ella lo conservaba todo el tiempo y nos inculcaba que el respeto por la melodía, el escuchar a los cantores originarios, el respetar los que estábamos haciendo. Y esa responsabilidad de que íbamos a ser en algún momento los difusores de esta especie, entonces que teníamos que involucrarnos con seriedad, ¿no? Y una gran apasionada, porque ella no dejó todo en su vida para dedicarse a esto, ¿no? Es como alguien que busca agua en el desierto. Ella todo el tiempo buscaba esas tareas titánicas, ¿no? Se imponía. Tan alta que está la luna y sin